La fréquentation désordonnée de la Zona del Silencio, la zone du silence, des années 1970, a progressivement laissé place à l'organisation d'un tourisme environnemental et culturel, accompagné et respectueux de l'environnement. Ce nouveau tourisme s'attache davantage à mettre en valeur la richesse naturelle, culturelle et historique du Bolson, comme l'héritage archéologique, la quiétude, voire la spiritualité générée par l'atmosphère du désert. Il conduit sur les traces des premiers habitants ou des anciennes activités minières et de l'artisanat indigène. Una démarche sostenida por la CONAMP, entre autres vía l'aide a la mise en place de un petit écomusée a la flor. En 1900, como les decía, hace 30 años, llega el turismo a este lugar. Pero llega tan desordenado el turista que viene y arrasa todo con lo que encontramos en este lugar. En este lugar, sabemos o saben ustedes también que este es un lugar con riquezas en este lugar. Cuando ese turista llega, este, bueno, entra como Pedro por su casa. Que yo entro, que yo saco, que yo vuelvo a entrar y vuelvo a sacar. Porque hay personas que pusimos encuestas y esas personas nos dicen, yo he venido 20 veces, yo he venido 10 veces. Esas personas tenían conocimiento de este lugar. Por eso regresaban tantas veces. ¿Para qué? Para saque, seguir saqueando y seguir saqueando. ¿Qué saqueaban? Lo que saqueaban de este lugar eran petrificaciones de origen volcánico, de origen de primeros pobladores, de origen del mar de Tetis, todo eso venían a llevarse. Hace 37 años yo he vivido en este lugar. En ese año, cuando yo llego a venir aquí, hay cosas preciosas, como no tienen una idea, a flor de tierra. Cosas como por ejemplo cuarzos rosas, cuarzos blancos, amatistas, todo eso, había flor de tierra. Y ahorita si ustedes verán, ya no tenemos nada flor de tierra. Podemos encontrar bajo del suelo, que es una cosa muy importante, porque ya no se van a poner a escarbar los visitantes, ¿verdad? Porque ya ahorita el visitante que llega en estas fechas, empezamos a trabajar nosotros con el visitante nuevamente en el 2002. Nosotros duramos dos años parados, tuvimos que cerrar este lugar para nosotros, este, prepararnos. ¿Para qué prepararnos? Para ser guías turísticos y prestadores de servicios, que ahorita es lo que hacemos nosotros. Somos un grupo, somos una asociación, somos, este, prestadores de servicios. Y cuando ya nos preparamos, nosotros decimos, ahora sí ya estamos preparados, vamos a abrir para llevar al turista. Y ya nosotros ahorita establecidos, establecidos, tenemos seis años. Empezamos en el 2007 a trabajar, ¿no? Ya llevamos más. En el 2007 empezamos a trabajar como prestadores de servicios. Ya ahorita el turista ya no puede entrar sin ni un guía. Ya ahorita el turista ordenado porque nosotros hacemos turismo rural sustentable para la sustentabilidad de nuestra área natural protegida. Aquí pues llega turista, primero llega con nosotros, eh, ya algunos ya vienen pues contratados nosotros para con ellos ¿verdad? para hacer turismo y llevarlos a lo que es la zona del silencio, a lo que es las dunas, pero ya no entran solos y ahora tienen entr que entrar con un guía. Y es así como ha cambiado nuestro modo de trabajar de cuando entraban, como Pedro, por su casa, a lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita, pues nosotros nos sentimos seguros de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a seguir haciendo de aquí para adelante. Cuando nosotros ponemos lo del de museo, vienen algunas personas de Monterrey que son los que nos ayudan a, a hacer el montaje en el museo y son las que nos han enseñado a, a dar conocimiento de cada una de las piezas que está dentro de las vitrinas, como son lo, las petrificaciones que tenemos, lo que son las piedras, este, cada una la clasificación que tienen, este, por medio de ellas, de, de algunas personas que vinieron de Monterrey, que son las que nos enseñaron también los nombres de cada de cada piedra, de cada cosita que tenemos. Este, ellas nos han enseñado, no sé si esté bien contestada la pregunta. Los orígenes que vienen, por ejemplo, que están dentro de aquí del bolsón, los orígenes son de piedra volcánica, piedra sedimétrica, piedra, este, volcánica, sí, si ya dije, y petrificaciones. Este, que tenemos variedad de piedras volcánicas. Por ejemplo, tenemos una piedra volcánica muy requemada, la otra menos requemada, que son de origen volcánico, este, la cual muchas de ellas utilizaban los primeros pobladores en este lugar para hacer lo que están en las vitrinas, los morteros, los chuzos, los morcajetes, el hacha primitiva. Todos esos son orígenes de piedra volcánica. Piedra sedimétrica, pues también es otro origen que viene de sedimétrica, donde forman las plaquetitas, que consta que cada millones de años se transforman las plaquetas. Esa es la sedimétrica. Ahora viene la piedra que, que es la de cantera, por decirlo así, que es una mina que también tenemos dentro de nuestra reserva. Es una piedra este color entre rosada como amarillo. También esa es una piedra que, es una piedra metamórfica también de origen de aquí mismo de este lugar que viene de los cerros que es una metamórfica cuando nosotros empezamos con el turista cuando ya se hace todo esto los lo primerito que nos preguntan porque nos involucran los de la reserva nos dicen qué quieren hacer con el turista no pues que sí si queremos trabajar y qué vamos a hacer pues primero vamos a construir un museo pues que sí entonces ya este ya el museo, pues, se, se empieza a construir junto con lo de, bueno, de la mano con lo de la reserva. Para nosotros tener que ofrecerte al turista y decirle, ¿sabes qué? Pues aquí tenemos el museo, no hay necesidad de ir para adentro. Y es como nosotros empezamos a construir el museo. El museo fue construido por, con proyectos que bajamos de Procodes y de PET aquí en este lugar. Es como nosotros hemos salido adelante con los proyectos que nos ayudan a bajarlos de la reserva, para nosotros tener estas instalaciones e eh, infraestructuras que hemos hecho. Este, son proyectos que nos han ayudado a bajar para nosotros seguir adelante y es como hemos seguido adelante nosotros. Nosotros pues, ponemos la mano de obra aquí como ejido o como grupo y ya pues lo demás se, se compra con el proyecto que nos llega hacia este lugar. Es como nosotros hemos trabajado en el museo o así se levantó el museo poco a poco, que un año pusimos una cosa, que otro año esto, hasta, hasta donde estamos ahorita. Mire, esas pinturas rupestres también vienen de cuando los primeros pobladores habitaron que ellos, pues hay una cueva arriba en los cerros de Torrecillas. Este, ellos pues eh, hacen esas pinturas, no sé si tendrán alguna noción de alguna plática, pero que algunos se quisieron llevar la que está en el laboratorio, yo no sé cómo la recuperaron, pero esa se la llevaron. Pero los, pobl los, nuevos, los primeros pobladores que habitaron aquí fueron los irritilas y fueron los tobosos, la cual pues ah, hubo otras tribus también que estuvieron aquí, la cual llegaron a ese lugar y era un lugar fuerte ahí porque ellos hacían sus rituales ahí en ese lugar, en las cuevas de esas pinturas que están ahí. Porque en, esas, en esa cueva que, existía, que existe, ahí me platicaba el abuelo de mi esposo que también había unos petates. Había algunos, él fue el que me platicó unos huesos, pero uh, ya hace muchísimos años. Pero ya eso todo se fue, se lo saquearon todo, todo, todo. Pero que sí son bien importantes esas pinturas, mucho, muy importantes. Porque hay personas que quieren ir, por ejemplo, a meditar, las personas de, que vienen de visita hacer una meditación porque ahí ahí está lo más fuerte de la armonía, lo más fuerte de este lugar, todo eso está muy fuerte, pero que sí son muy importantes, porque vivimos en un lugar bien importante también aquí. Y entonces pues les decía yo que es bien importante ese lugar porque era donde los primeros pobladores hacían sus ritalos fuertes ahí en ese lugar. Por ejemplo, cuando estaba la luna llena pues para que vinieran las cosechas buenas para que la familia estuviera bien era un, era muy fuerte los rituales que hacían en este lugar pues hace muchísimos años estoy hablando de millones de años sí entonces sí es un lugar fuerte aquí muy energético sí porque tenemos grupos que vienen porque hay mucha energía en este lugar energía limpia energía buena sí también pues esa energía buena, ¿por qué? Porque ellos en este lugar pueden ver las noches preciosas con lluvia de estrellas, que ya sabemos que caen los meteoritos los, y que también pues son pedazos de metal, que son pedazos que llenan de energía este lugar. Por eso, es, por eso es bien importante porque los visitantes vienen a buscar eso, la energía, el silencio, la armonía, todo eso vienen a buscar hacia este lugar. Los turistas que ahorita nos visitan, Vienen de muchas partes. Por ejemplo, ahorita se acaba de ir una familia de Monterrey, vienen de México, vienen de Guadalajara, vienen de Estados Unidos, de Chihuahua, eh, vienen de Nuevo Laredo, vienen de, de Laredo, Texas, vienen de San Antonio, vienen de Las Cruces. Tenemos muchos visitantes hacia este lugar que vienen de muchas, muchas partes. Lo cual de ellos pues nos sentimos contentos y felices porque de estos visitantes que ahora nos visitan, este, vuelven a venir. Tenemos colombianos, tenemos españoles. Este, gracias a Dios hemos trabajado también que sí nos siguen visitando hacia este lugar de muy de afuera. Mejor que los de alrededor de aquí, mejor vienen de más afuera, de las partes de afuera. De México nos visitan muchísimo de México, sí, del Distrito Federal. En ese sentido, de, 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 se, se, se vende el paquete primero. El paquete mm. de, se le llama este, educación ambiental con, en el medio rural. Y ahí acabe lo que es la ordeña, elaboración de quesos, este, el cuidado de los animales, lo que es el ensillar un caballo, el cuidado, la pastura, todo eso. Ahí, ahí va. En, relacionado con lo que es la educación ambiental. El que pide ese, ese ese espacio se le da también. De hecho, convivimos ya mucho con turistas más extranjeros. Ellos duran hasta un mes aquí, 15 días, y de ellos se, se, se acomiden a todo esto. La reserva nos ha ayudado muchísimo, mucho, mucho, mucho. Porque nosotros, por ellos, por lo de la reserva, hemos llegado hasta dar este paso porque hemos trabajado muy bien de la mano. Los de la reserva para nosotros han sido maestros, han sido compañeros, han sido amigos y han sido todo, porque ellos nos han ayudado a construir todo esto, porque ellos siempre están de la mano con nosotros este, trabajando. Para, para nosotros la reserva es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos animales representativos, como es la tortuga del bolsón o tortuga endémica que es el animal representativo de este lugar. Por eso es bien importante esta reserva, porque además es la primera reserva de América Latina en este lugar que se abrió. Entonces, para nosotros es un orgullo tener esta reserva. Y los compañeros que trabajan con nosotros, pues también es un orgullo trabajar con ellos. Son personas muy honestas, muy abiertas. Nos han enseñado a conocer, a tener conocimiento de toda esta reserva. Y a mí me gusta y a mí me encanta vivir dentro de esta reserva. La démarche ecoturística de la flore est très intéressante mais difficilement reproductible dans d'autres secteurs de la reserva. Aunque las escalas son importantes para el manejo, observamos que en la reserva el turismo hay turismo. Y el turismo se centra en la flor. Entonces, a nivel de la reserva ya se resolvió el problema del turismo pero a nivel local cuando ya salimos de la flor eh, se nota que puede ser un reto importante hay gente que tiene proyectos de ecoturismo entonces ahí pues se pueden lograr tensiones digamos entre los intereses locales la gente que tenga proyectos de turismo por ejemplo y lo que ya existe ahí que de ahí que pues la reserva sirve eh, para bajar fondos como decía mm, también para pues crear redes de, de, de gente ¿no? redes sociales y administrativas digamos el problema de esto es que eh, pues en el caso por ejemplo del turismo eh, pues los fondos están atribuidos a donde a donde, pues se estima que se requieren Et d'autres quisieraient que ces fonds, ces réseaux, qui se activent pour leurs projets. Et, par exemple, en Tortuga, Socarrillo, on pues, ne no voit pas ce enfoque très développé. Le Bolson de Mapimi attire de nombreux touristes de tout pays, mais le poids des croyances passées reste très fort. Si le tourisme actuel est plus en adéquation avec les objectifs de préservation, il reste néanmoins encore fortement marqué par le premier facteur d'attrait, la zona del silencio. La zona del silencio es más reconocida. Eh, ahorita algunos, por ejemplo, como los estudiantes que vienen, sí vienen buscando exactamente lo de la reserva, pero muchos visitantes vienen a buscar zona del silencio, zona del silencio. Es, es más fuerte zona del silencio que reserva. ¿Por qué zona del silencio? Pues tanto mito que se encuentra en este lugar.